Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches, bien por acá. Buenas noches. ¿Ya listos? Ya listo, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, este, vamos a comenzar entonces con la sesión que nos concierne a pues al curso de Excel avanzado, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a continuar con lo que es la fase de la clase de indirecto, ¿verdad? Ahora, en la plataforma, por ejemplo, eh, ustedes tienen acceso a través de, de su usuario, ¿verdad? Eso, ustedes pueden repasarlo después y eh, ahí... Creo que también les han hecho llegar un, en el link un acceso a la playlist de YouTube, a donde se van a ir guardando los videos de las clases anteriores, ¿verdad? Por ejemplo, la clase que tuvimos ayer, eh, pues va a estar guardada eh, y esta y así todas las demás. Entonces alguien las puede ir repasando. Ahí ustedes adelantan el video en el punto de que salen de la duda de oír alguna explicación, ¿verdad? Entonces, eh, a través de la playlist se les va a, a llegar. Bueno, entonces recapitulando, ¿verdad? Eh, nosotros estamos viendo lo que es indirecto. Indirecto en el fondo tiene bastantes aplicaciones, pero, um, como les dijera, la idea es no complicarse tanto también uno, ¿verdad? pero también este, a veces es necesario hacer algún trabajo. Entonces, la lección de ahora es continuación de eh, aplicaciones de indirecto. ¿Qué quiere decir? Que tiene varias utilidades. Por ejemplo, lo que estuvimos viendo ayer, que valga la redundancia, está acá en el archivo, ¿verdad? es eh, la primera fase de indirecto. Voy a hacer una, una pequeña eh, recordatorio, ¿verdad? Indirecto no te muestra directamente el contenido de una celda, sino que lo que hace es que te eh, le das la referencia y a través de, eh, de esa referencia invocas o llamas o mostrás el contenido. Ahora, indirecto tiene dos presentaciones. La más usada es la de estilo A1, que es la, escribir la referencia como si escribimos las celdas de Excel, ¿verdad? B50, C10, etc. Y la otra que es la de estilo como matriz de coordenadas, fila y columna. Ambas se pueden ocupar, pero la más tradicional es la de referencia. Tenemos aquí un ejemplo, mira. En este ejemplo eh, de indirecto, con el estilo de referencia A1, lo que nosotros necesitamos es establecer en una columna de datos. Por ejemplo, acá estoy marcando una, una columna de datos, ¿verdad? Este es un rango de datos tiene cinco columnas y varias filas verdad ahora acá por referencia nosotros podemos llegar a el número 92 por decir algo que está en la columna c y está en la fila y aquí tenés que focalizarte que eh, las filas son de la matriz de Excel y está en la fila específicamente 12 porque ya insertamos una, ¿verdad? Entonces, decimos, está en la columna, en la columna A, fila tal, ¿verdad? Y la 12, digamos, si queremos llegar al 92, no sería la columna A, sería la columna C. Y así podemos formar el, el estilo de indirecto coordenada A o de referencia A1, ¿verdad? Sería C12. Ahora, para llamar... La celda indirecto, no puede leer directamente, entonces tienes que concatenar la columna, que sería la C, y la fila. Y eso lo vemos acá, mira. Acá, concatenar sería eh, B4, que es la columna, concatenado el símbolo de expensa B5. Entonces con eso llegas a construir la referencia. ¿A dónde está el 92, verdad? La referencia sería la celda C12. Entonces, para colocar indirecto... Solo ponemos, llamar el, el valor que tiene la celda C12, ponemos indirecto y entre las paréntesis la celda donde concatenamos la referencia. Y así sucesivamente, mira. Ahora, habíamos dicho que <coughs> indirecto lo podemos concatenar de una sola vez. Entonces la concatenación de la celda la podemos hacer así, mira. Esto ítelo lo memorizando, que en, en el indirecto podemos concatenar varias cosas. Estuve explorando todo el curso. Y se hace alusión a, a esta forma de concatenar de indirecto en varios ejercicios. Bueno, entonces aquí logramos construir nosotros la coordenada o la referencia desde el 92. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a construir la referencia del de dato 208. El dato 208 en el estilo indirecto A1, o sea, de referencia, es primero la columna y luego la fila. <coughs> La columna están dadas por la celda de Excel. Sería la columna E y fila, mira, que estoy marcando, fila 8. Entonces, esa intersección me genera el 208, ¿verdad? Fila, fila 9, perdón, fila 9, mira. Al concatenar, llegamos a la conclusión de que el 208 está en la celda E9, correcto. Está. Aquí está. Aquí unimos la celda, pero eh, con el indirecto invocamos donde concatenamos la celda, la referencia, o lo unimos directamente acá. Entonces, así nos comenzamos a mover nosotros dentro de una serie de datos a través de columna y fila, columna y fila, y empleando eso, el indirecto. Ahora, la otra forma del indirecto es esta. La forma del indirecto es la, la forma fila-columna, así como que te moves. En una matriz, filas para abajo y columnas para la derecha, ¿verdad? o sea, adelante. Partiendo de eh, la fila 1, columna A. Solo que aquí las columnas ya no se llaman A, sino que se le dice eh, columna 1 a la A, a la B, a la 2, a la C, a la 3, y etc. Entonces, la matriz que serían estos datos pueden estar en cualquier parte de Excel. Solo vas a tener cuidado de tener, de. Eh, visualizar en qué fila está y en qué columna. ¿Ah? Entonces, vamos a hacer las coordenadas no para el día miércoles que está ahí, sino que vamos a hacer las coordenadas de fila columna para el domingo. Mira, el domingo va a ser el sorteado. Mira. Entonces, el domingo, según la orden de eh, la nomenclatura de filas de Excel, está en la fila 10, mira, fila 10. Y aquí... Para conformar estas coordenadas tienes que ocupar la F de fila, ya sea mayúscula o minúscula, F de fila, fila 10 y columna, la C de columna, y te vas a dar cuenta, la A es la columna 1, la B la 2, la C la 3 y la D la 4. Él está en la columna 4, mira. Fila 10, columna 4, en la intersección de ambas. Está el dato que buscamos. ¿verdad? Entonces, nosotros volvemos a lo mismo: fila 10 y columna 4. Entonces, el indirecto con el formato o el estilo fila-columna, nosotros este, esa coordenada la escribimos en una celda y el dato encontrado debería ser el domingo. De hecho, es el domingo. Entonces, ahí nosotros vamos a poner igual la función indirecto. ¿Verdad? Indirecto le decimos la, la celda donde hemos conformado la coordenada, punto y coma, y aquí vamos a activar el estilo fila columna. y está. Fila columna y cerrar paréntesis y enter. Y ahí te dice domingo, mira. Y efectivamente es, es el domingo. Ahora, claro, el, el día domingo está en una celda, ¿verdad? Esa celda, si nosotros lo hablamos en lenguaje de Excel, la fila 10 y la columna 4, en la matriz de Excel, la fila 10 y la columna 4, si le doy clic al domingo, eso me dice el, el cuadro de nombres que está en la celda de 10, ¿correcto? Así está en la celda de 10. Entonces, ¿qué quiere decir de que nosotros nos podemos mover en la matriz de Excel y este pequeñito cuadro, nosotros podemos extraer cualquier dato? Voy a hacer un ejemplo un poco rapidito. Vamos a buscar a abril. Las coordenadas de abril, ¿verdad? Entonces, abril está en la fila 7. Abril está en la fila 7 y en la columna E. Sería A, B, C, D, E. E sería la quinta, ¿verdad? Entonces, las coordenadas serían fila 7, columna 5. Entonces, eso, como ya tenemos abajo digitado la función indirecto con el formato fila columna me lo interpreta directamente y me dice que es abril mira correcto ya entonces si te das cuenta indirecto al darle las coordenadas adecuadas te presenta lo que tiene eh, la celda específica verdad en el fondo esta es una celda estamos entonces estas son las dos modalidades de indirecto la fila columna y la referencia. Lo que acabamos de ver ahorita es modalidad o estilo fila columna y lo anterior era referencia. Ambas se ocupan y es lo que vamos a comenzar a ver ahora. Para esta matriz ya ayer la expliqué y hoy la vamos a ver de otra forma, ¿verdad? Para esta era la hoja de ayer. Esa la cerramos, bueno, vamos a guardarla. Y ahora les mandé una hoja de Excel que se llama, bueno, creo que dos les mandé. La que se llama función indirecto con validación de datos y nombre y la otra indirecto con nombres y listas desplegables entonces si te venís a la a la plataforma ahí hay una parte teórica y eh, habla lo que del ejercicio verdad entonces la cuestión es aquí mira vamos a ocupar indirecto y a la misma vez vamos a ocupar la validación de datos entonces eso es lo que te voy a explicar vamos a abrir el archivo verdad el archivito es el que tiene el número 2. ¿Qué sería esto? Mira. Tenemos este ejemplo. Nos vamos a concentrar en estos datos. Tenemos eh, cursos, ¿verdad? Cursos y cupos. ¿Cuántos cupos disponibles hay? Son números cualquiera, ¿verdad? Pero la situación es de que eh, nosotros tenemos que seleccionar un curso. Acá hemos hecho un pequeño formulario, ¿verdad? Vamos a seleccionar un curso. Excel básico, etcétera, etcétera. Y él me va a decir cuántos cupos disponibles tiene. Abajo lo mismo también, ¿verdad? Entonces, eh, lo primero que tenemos que hacer es que <coughs> vamos a trabajar con nombres. Nombres de rangos. Entonces, ¿qué quiere decir? Nombres de rangos. Bueno, nombres de rangos es esto. De que eh, cuando le pones un nombre a una celda o a un grupo de celdas, Sería todo esto. Yo le voy a poner el nombre llamado curso, ¿verdad? Curso. Marco, marco los datos sin incluir las cabeceras de los, de los cuadros, ¿verdad? Las cabeceras solo te van a servir de rótulo, pero los datos propiamente son los que están abajo. ¿Ya? Es lo que estoy marcando. Por ejemplo, cuando yo diga curso, se me tiene que marcar todos los cursos que corresponden, ¿verdad? Cuando diga cupo, se me va a marcar. O dentro del nombre de cupo van a ir, pues los cupos, ¿verdad? Entonces hay diferentes maneras de poner nombres. Tengo entendido que sucedió en Excel intermedio, ¿verdad? Entonces, para crear nombres eh, hay diferentes métodos. El primero es este: marcas el área y le decís que en el cuadro de nombres clic y le pones el nombre que se llama curso. Enter y enter. Entonces, cuando yo le doy clic en el cuadro de nombres y Veo esto ahí, eso es un nombre, un nombre de rango. Cuando le doy clic, el rango eh, agarra desde Excel básico hasta programa. Ojo, media vez has puesto nombres, este dato ya no lo tienes que mover. Porque Excel sabe en qué, eh, en qué celdas están. Pues. Entonces, si yo vengo y comienzo a insertar acá, te voy a dar una demostración. Insertar o, o eliminar, mira. Y le doy clic al nombre. Mira, el nombre cambia, ¿verdad? Puede, hay que tener cuidado, ¿verdad? Si, si se te mueve, etc. Vale. Entonces ya tengo el primer nombre que le he puesto cursos. No incluye la cabecera. El propio nombre, los datos son los nombres de los cursos. Hoy voy a marcar los cupos y me voy a ir al cuadro de nombres y le doy clic y ahí pongo cupos y enter. Ya tengo dos nombres definidos, dos, dos nombres de rangos. Mira, el de cupos, que son del 10 al 5, y el de curso, que es desde el básico hasta el otro. Ok. Vaya, ¿por qué están juntos aquí? Mira, ¿por qué no está Excel espacio básico? Vaya, te voy a decir por qué. En el fondo, el nombre curso abarca todos esos cursos, que son nueve, digamos. Pero si yo lo trato verticalmente, todo el nombre, todo ese grupo se llama curso, que está conformado por nueve cosas. Pero si yo lo hago horizontalmente, ahorita lo he hecho verticalmente, pero si yo lo hago horizontalmente, voy a hacer un nombre del rango de Excel básico con un, los cupos. Entonces los nombres se hacen así: mira, verticales y abarca todo ese grupo y horizontales, y abarca todo ese grupo. Entonces, si yo quiero buscar los Excel básico, los nombres de, de nombre de rango no deben llevar espacios. Por eso es que ahí está junto. O, en su defecto, con un guión bajo. Sí, mira. Excel guión bajo básico, mira. ¿Qué sigue? Excel intermedio, Excel sería guión bajo intermedio, ¿verdad? Pero para no estarnos eh, con tanto cuento, como dicen por ahí, este, nosotros al ponerlos así juntos, los logramos entender. Entonces los nombres individualmente de esta matriz, haciéndolos horizontales, mira, a este le voy a poner Excel intermedio. ¿verdad? Excel intermedio. Ah, básico es. Sí. Excel básico. Y enter. Vaya, mira. Entonces aquí ya tengo dos, Q, dos nombres verticales. Mira, verticales. De columna, pues. Y tengo un nombre horizontal. Entonces, el nombre horizontal es el que yo voy a ocupar acá para buscarlo y que me dé el cupo. ¿Estamos? Entonces, cuando yo le diga acá Excel, mira, básico, acá para que me diga cuántos cupos disponibles hay, voy a ocupar el indirecto. Ahora, este nombre que busca debe ser exactamente así como lo has escrito a la hora de crear el nombre. Por eso es que el nombre se deriva de esto. Por ejemplo, si yo pongo Excel espacio básico, no va a funcionar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, el indirecto, ya sabés, ¿verdad? El indirecto lo que va a hacer, indirecto, leer el nombre de la lista, que en el fondo lo que es es una nomenclatura de la F6, ¿verdad? Y debería de darme el dato, pero no hemos hecho todos los nombres. Entonces, los nombres están aquí, aquí lo vas a hacer y los vas a ver. Los nombres están a cámara fórmulas, administrador de nombres y aquí te van a salir todos los nombres de este libro. Yo lo voy a borrar porque lo voy a hacer de otra forma. Borro cupos y le, y le doy a eliminar, mira. Y ahí estoy borrando nombres, mira. Borro cu Excel básico y borro cursos. No tengo ningún nombre, mira. Si te das cuenta, acá en el cuadro de nombres no tengo ningún nombre. Entonces, ahorita tenemos que verificar que nuestra lista esté eh, junta, porque de lo contrario ya sabes que el administrador de nombres te lo va a dejar con guión. Entonces, hay un método para hacer todos los nombres de un solo. ¿Qué necesito? Necesito estos nombres, mira, Excel básico con los 10 cupos, Excel intermedio con los 12 cupos, Excel avanzado con los 12 cupos, etcétera, etcétera. Entonces, voy a necesitar hacer los nueve nombres. Entonces, para no estar haciendo uno por uno... Y aparte de eso, también voy a hacerlo verticalmente, nueve, nueve horizontales y dos verticales, once. Para no estarlos haciendo así, vamos a ocupar el método de marcar la, el cuadro, control E y marcamos el cuadro. ¿Ya? Marcamos el cuadro, nos vamos a fórmulas, menú fórmulas, nos vamos a nombres definidos y crear desde la selección. Entonces, acá vamos a crear los nombres, todos de un solo. ¿Ya? Vamos a marcar fila superior para que haga curso y cupos y columna izquierda para que haga todos los nombres de los cursos. Y le damos a aceptar. Y si te das cuenta, los nombres ya están hechos, mira. Ya están hechos. Si le das clic a, a gráfico, el nombre de gráfico ya sabes de que eh, no incluye la el rótulo solo incluye el dato qué quiere decir que Excel básico sería un rótulo pero solo vamos a buscar los cupos entonces ahí están todos los nombres mira administrador de nombres y ahí están aquí te dice que Excel básico tiene los valores y ahí te dice los valores y está en las celdas tal bueno eso se vio en Excel intermedio ya refresqué esa parte e hicimos todos los nombres de un solo. Entonces venimos y hoy lo que vamos a hacer es la validación. Vaya, la validación también se vio en Excel Intermedio o Básico. Entonces eh, en la validación de datos venís y eh, está en datos, validación y lo voy a borrar, ¿verdad? Acá no tengo nada, mira. No tengo nada. No tengo nada, ¿ves? ¿verdad? No tengo ninguna validación ni ningún indirecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, voy a, voy a borrar ahorita, ¿verdad? lo primero que tenemos que hacer son los nombres. ¿verdad? ¿Cómo los hacemos? Marcamos toda la data. Para que la data sea marcada adecuadamente, es así, ¿verdad? Clic acá. Por lo general te sugiero que lo, tus cuadros no tengan nada en este contorno, mira, alrededor. Solo sea el propio cuadro. ¿verdad? Venís y marcás tu cuadro te venís a fórmulas, te venís a crear desde la selección y le decís fila superior porque necesitas los dos rótulos de arriba para que los cree y columna izquierda para que los nombres de Excel básico intermedio avanzado los cree y lo que va a contener son estos, ok. Lo volví a hacer, mira, se sobreescribieron, no hay problema, ahí está, mira, le doy clic a Excel básico, mira, ajá. Y Excel básico, el nombre de Excel básico contiene 10, el dato que está a la par, 10 cupos. Y así todo, ¿verdad? ¿Verdad? Excel financiero contiene 5 cupos. Vale, vamos a poner la validación. diseñad estos cuadritos, selección de un curso. Y diseñad también este, este cuadrito que diga cursos disponibles. Esto se llama formulario de búsqueda, ¿verdad? Al que le vamos a poner la validación es a donde dice selección de un curso, a este. Al que dice F... 6. Me pongo encima de eso. Me voy a datos. En datos elijo herramienta de datos. Y en datos se dijo validación. ¿ya? Clic. Y en validación vas a agarrar el primero. Validación. Ok. Entonces en la validación de datos le das clic aquí en criterio de validación y seleccionas lista. Una lista, ¿verdad? ¿Y cuál lista es? Le decís aquí en origen que la lista es esta y marcar los cursos. ¿Ya? <laughs> marcar los cursos. Esta lista, acordate que es única, no están repetidos los cursos. Clic. Y ahí está la lista, ¿verdad? Ya te puso la validación. La lista se alimenta del de listado de cursos. Y a la misma vez, el listado de cursos es exactamente el nombre de los nombres de rangos que hemos hecho mira por eso es que no le hemos puesto espacio ahora si venís y a Excel básico aquí le dejas un espacio y a Excel intermedio aquí le dejas otro espacio la lista es verdad te va a decir en los espacios mira la lista te va a decir los espacios pero el nombre de Excel básico Está pegado. ¿Te das cuenta la diferencia? Entonces, si le... Eh, una de las situaciones de los nombres es que los nombres de rango no deben tener espacios. En todo caso, si deben... Si tienen espacio, de es guión bajo, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. No podemos dejarle espacio. vaya entonces ya hicimos la lista, mira este es el básico. Ahora, en la lista... En la lista me sirve para yo elegir solo los cursos que estén y no yo digitar, ¿verdad? ¿Ya? Ahora, para invocar el cupo disponible de cada curso, lo hago a través de indirecto. Como indirecto lee el contenido de una celda de manera indirecta, entonces la manera indirecta de leer la celda F6 es a través de un nombre. índice puso. Sí, sí. Entonces, ah. índice indirecto, mira, F6, mira. Entonces, un nombre, un nombre en el fondo es como que le hayas puesto a una celda, un apodo, por decir algo, ¿verdad? En sí, Progra 3 está aquí, mira, está en la celda, Progra 3 está en la celda 15, pero Progra 3 es un nombre, entonces cuando le das clic al nombre de Progra3 lo que te enseña que es el campo que está a la par, los cupos o sea, no, Progra3 en el fondo es un rótulo, vos lo que buscas es el contenido de ese nombre entonces así sucesivamente va a ir trabajando el indirecto ¿Verdad? Excel Intermedio como no hay ningún nombre que se llame Excel Intermedio porque acá Está la lista. Ojo, la lista existe y lleva espacio, pero el nombre cuando lo cree no tenía espacio, mira. Excel intermedio, mira. Entonces ahí hay que tener cuidado. ¿Qué quiere decir? Que si ya hiciste los nombres y después los estás travesuriando, cambiándolos o haciéndoles espacios, mira, no te va a funcionar, aunque la lista sí. Porque claro, la lista se alimenta de ellos. Pero los nombres, cuando los hiciste, no es el principio para colocar los nombres. Sería Excel eh, básico. Mira, aquí vamos a tener otro error. Mira, Excel básico no te lo encuentra la referencia porque Excel básico no existe acá. Entonces, si vos venís y llamás los nombres directamente, mira, Excel básico está junto. ¿verdad? Y Excel básico tiene 10 cupos. Entonces, ¿qué tenés que hacer? siempre tienes que conservar los nombres como inicialmente los has hecho entonces hoy sí te lo va a funcionar mira Excel básico mira. Excel básico es este pero a nivel de rótulo en el fondo realmente es el dato 10 eso te lo voy a mostrar acá mira datos fórmula nombres en el cuadro de nombre, vamos a buscar Excel básico. Aquí está, mira, Excel básico, el nombre Excel básico. ¿verdad? Tiene el valor de 10. Y está ubicado, y ahí te dice la referencia en dónde, ¿verdad? Quizá abajo también, mira. Al darle clic, te lo selecciona. Está ubicado y te dice la referencia que tenés es 7. Vamos, y así sucesivamente. Ahora. Ese es el truco de, a través de una lista de validación, toda esta lista de validación en el fondo son nombres dados. ¿verdad? Excel Intermedio, Excel Intermedio está acá. Pero en el fondo, cuando llamas la lista de validación, él lo que hace es llamar al nombre Excel Intermedio. Y Excel Intermedio abajo. La indicación que tiene en directo es llamarte el valor que contiene Excel intermedio. Entonces, Excel intermedio no tiene el rótulo, Excel intermedio tiene el valor 12. Ahí está, mira, Excel intermedio, mira. Ahí está, ¿ve? Excel intermedio, mira. Entonces, ese es el truco: llamas el nombre y te presenta el valor, como a través de la función indirecto. ¿Estamos con esta explicación? Entonces, así haces listas de validaciones a través de nombres con la función indirecto. Hemos hecho tres cosas. Creamos nombres. Están acá. ¿verdad? Creamos nombres de rango de datos. Pusimos la validación, que es esta. Y el indirecto me lee lo que yo he puesto en la validación para presentarme el dato. <coughs> lo voy a volver a hacer acá abajito vale, dice primer paso es crear nombres ya los tenemos verdad como los hicimos lo podemos repetir no hay problema marcamos la data me pongo en una parte de la data y le doy control me vengo a fórmula me vengo a crear nombres desde la selección y le digo fila superior para que me tome los dos de arriba y el más importante columna izquierda ya para que me tome los cursos clic. Vaya, lo volvió a sobreescribir, no hay ningún problema, mira. Vaya. Entonces, acá ya hicimos el primer paso. Hoy vamos al segundo, definir la lista de validación. La lista de validación, yo hice este formulario acá, seleccioné el cupo, el, el curso. Acá voy a poner el, los cursos y mi lista es esta que tengo acá, la lista de cursos. Le doy clic ahí, me voy a Datos. En Datos me vengo a Validación de Datos elijo aquí lista en la lista en el origen en el origen le marco los cursos son valores únicos de todas maneras los nombres no pueden tener repetidos oye enter ya tengo la lista de validación mira son los mismos cursos y para el tercer paso es opcional ponerle eh, bueno la lista a partir de nombre eso ya te voy a explicar qué es Vale. Y el último paso es mostrar los cupos. ¿Cómo los muestro los cupos con una función indirecto? Indirecto. Y qué va a leer. La celda donde estoy llamando el nombre. Ya la va a leer. Examina. ¿Ya? Entonces la celda indirecto llama el nombre. ¿Ya? Entonces, Excel intermedio está acá y tiene 12 cupos. Y pongamos otro para que vean que. Programa 1, mira. Progra 1 tiene 10 cupos. Y si yo cambio Programa 1, 5 cupos. Esta lista de validación de datos está en Datos, Validación. Y la lista la he tomado directamente de acá, mira. De aquí tomé la lista. Vaya, pero si te das cuenta, mira, esa lista, toda esa lista tiene un nombre también. Ya vas a ver cuál es. Bueno, cupos, es esto. Cursos, curso es la matriz, la matriz te invoca estos datos. Entonces yo lo que tengo que hacer es a esta lista ponerle un nombre. Y no puede ser curso porque curso ya lo ocupó. Entonces, yo le puedo poner a esto, le voy a poner módulos. Mira, parco esto y le voy a poner módulos. Módulos. Ok. Entonces, cuando yo llame el nombre módulos, módulos, son toda la lista de cursos. Entonces, esta lista de validación, en vez de venir y decirle validación de datos, lista, acá, la voy a poner a la par. Y mira, sería validación de datos, Permitir lista, y acá donde dice origen, le voy a poner el nombre de eh, la lista de módulos, que es, le pusimos módulos, ¿verdad? Módulos. Entonces, módulos que contiene todos estos cursos, ¿Verdad? Módulos, ¿verdad? mira, módulos, ¿verdad? módulos, es lo mismo. Entonces, la lista, como el paso 3 sería así: opcional, que tu lista de cursos tenga nombre, que es lo que hemos puesto acá. La lista de cursos tiene nombre y ¿cómo se llama? Módulos. Entonces, la lista de validación la puedes en el validador decirle que está en ese rango o aquí mismo le puedes decir que se llama como nombre de rango módulos. Y te este la va a encontrar, mira. Módulos, mira, ahí está. Eh, gráfico 2. Y acá llamo en directo. Igual. Indirecto y le digo que me busque el nombre gráfico 2 y me presente el valor que tiene ahí. Y mira, pongámoslo en par gráfico 2, 3, mira, coincide. Entonces, la lista es cosa tuya, si la haces con nombre o la haces eh, con rango, ¿verdad? Mira, cuando marcas el rango. Y si ese rango ya tiene un nombre dado, pues te lo va a decir, ¿verdad? Por ejemplo, CUPO, mira también, CUPO ya tiene un nombre dado, te lo dice. Excel básico, bueno, Excel básico, te lo dice así, mira, Excel básico, intermedio, mira, Allá están los nombres, arriba en el cuadro nombre. Entonces, la idea es ponerle nombre a todos y eh, cuando llamas el nombre a través de en directo, te enseña el contenido que tiene el nombre. Recordá que el nombre de Excel avanzado es un rótulo, el contenido es el 5, ¿verdad? Entonces, ese es el truquito. Estamos con este ejemplo para pasar a otro. Vale, vamos a pasar a otro ejemplo. Este curso tiene bastante, bastantes ejemplos de indirecto. Se han centralizado bastante en, en eso. Indirecto lo que hace es que te da un poco de dinamismo, ¿verdad? Hay otro ejemplo, mira. En el indirecto, ejemplo 2, tenés una lista de artículos, ¿verdad? Va a tener una lista de artículos, pero lo que te importa es que vos le vas a dar el código del artículo y él te va a decir lo que es. Va, entonces, esa, este cuadrito de buscar un artículo y que te diga qué es, está en una hoja, mirá acá. Y la data, la data de los artículos, el listado de artículos, está en otra hoja, ¿verdad? Aquí están los códigos, mira. Aquí están los códigos y aquí están los nombres. Entonces, y también están los correlativos, pero eso no nos interesa los correlativos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ponerle nombre a todo esto. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ponerle nombre a todos los artículos, ¿verdad? Y nombre al artículo 1, o sea, el artículo 1, el nombre de él es calcetines. Cuando yo le diga cuando yo le diga artículo 2, él me va a decir camisa. Cuando le diga artículo 3, él me va a decir pantalón y así sucesivamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es diseñar este cuadrito. ¿verdad? Aquí le voy a dar clic al artículo. Vamos a poner primero, crear todos los nombres y los nombres dependen de este cuadro. Vaya, vas a marcar los dos campos que vas a ocupar. ¿verdad? Esos dos, el otro no, no, no lo voy a necesitar. Marcados esos dos campos, te vas a venir a fórmulas, fórmulas, y aquí está crear nombre desde la selección, mira. Y es lo mismo, ¿verdad? Fila superior para que te ponga aquellos rótulos y columna izquierda para que te tome los nombres de artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. ¿Estamos? Clic. Y hoy ya está hecho el montón de nombres, mira. Artículo, veamos acá. ¿Qué es el artículo... X1 calcetines ¿Qué es el artículo 15? Uh, aritos mira, Aquí está, mira Nombre de el Rango y en la barra de Fórmulas te dice el contenido Ve, Mirámoslo otra vez Artículo 11 Nombre de Rango y Contenido, ¿Estamos? Vale, entonces ya preparé el primer Paso, que es crear los nombres de las datas que voy a ocupar. Ahora, el segundo paso es definir la lista de validación. Bueno, la lista de validación, botón derecho, ¿verdad? Datos, clic en la celda, ¿verdad? Datos, validación y en validación escoges lista y aquí el origen, vas a ir a buscar en la hoja de lista de artículos, los artículos. Como son códigos, no están repetidos. Van del 1 hasta donde lleguen. Pero en este caso hasta 15. Mira, no están repetidos. Y aceptar. Con esto hemos puesto la lista de validación. Clic. ¿eh? Y me van a salir los artículos que están allá. Vamos a agarrar el 15. Clic. Y para yo llamar el valor del nombre. Bueno, ocupo la función indirecto. mira remol igual, indirecto, y le digo que me invoque la celda o el contenido o el valor que tiene el nombre del artículo que acabo de elegir, el que está en la lista, ahí está, indirecto, el artículo 15, aritos, vámonos acá, artículo 15, aritos, probemos otro, clic, Artículo 10, Jims. Artículo 10, Jims. Ahí está, ¿verdad? Ahora, eh, acá solo va a necesitar dos por el momento, ¿verdad? Uno que es el nombre y otro que es el valor. Nombre y valor. ¿Estamos? Si cambias aquí el nombre, eh, ya te fregaste, ¿verdad? Porque eh, ATX, artículo X1, ya está hecho como nombre. Tienes que conservar este formato. Vaya y la lista ya sabes, verdad? La lista está en un rango, pero si quieres ponerle nombre, entonces venís y marcas los nombres de los artículos y les podrías poner. Ojo, no puede llevar el mismo nombre de arriba porque el código ya lo ocupó, ¿verdad? Mira, el código ya lo ocupó. Por ahí ha de estar código. Aquí está el código. Entonces le puedes poner productos, si querés, ¿verdad? Si no, pues así lo puedes dejar en la lista. Vale, entonces, estos son dos ejemplos parecidos, pero solo uno está en una hoja diferente. Entonces, esta es una especie como de búsqueda a través de nombres. Aquí lo que está, lo que está mandando es, son tres funciones. Nombres validación de datos es indirecto. El que te está dando la información es indirecto, pero él no la lee directamente, él lee el nombre y el nombre te dice que tiene un valor y el valor es GIMS. ¿Estamos con este ejemplo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Vamos entendiendo? Las tres clases que vienen son a puro indirecto. Este, eh, eh, indirecto es una función auxiliar que te sirve para leer celdas eh, de manera indirecta y Excel es, eh, digamos, que se ocupa bastante. Vale, la idea es que vayamos entendiendo, ¿verdad? Esto vas a ver que gradualmente van a haber cosas que sí si las vas a ocupar seguidas. Y otras no. Pero eh, la manera de utilizarlo es igual. ¿Ya? Me debes entender la primera. Solo que eh, me preocupa porque nadie comenta nada. Estuve viendo una grabación de unos cursos de Excel avanzado y, y van de la mano con el ejercicio. Entonces, como dicen, el silencio otorga, ¿verdad? A, asumo que entendemos. Recordemos que iban a estar los exámenes también, ¿verdad? Bueno. Estos dos ejercicios eh, se los dejo para que ustedes los hagan. Lo que pueden hacer es que borren lo que es lista y borren lo que es la fórmula. Todo esto, ¿verdad? Bórrenlo. La lista ya se ve, ¿verdad? Que entras a lista y le decís borrar lista para que se borre, ¿verdad? No es que solo le vas a dar borrar. Vale, entonces, eh, bórrenlos y háganos una o dos veces. Le voy a dar guardar. Voy a cargar esto. Y es un segundo ejercicio. Bueno, no un segundo, un segundo libro de Excel, ¿verdad? Pero es a través de nombres. Vaya, mira. <coughs> tenés estos datos, meses, y tenés la venta, ¿verdad? Si yo le pongo nombre a todo, por ejemplo, yo pongo un nombre y le pongo a enero, el valor de enero va a ser 20,500. Estamos. Si yo pongo un nombre, a un rango y le pongo febrero o venta febrero el valor va a ser mil. una cosa es como esté aquí escrito y otra cosa es como yo lo nombre por lo general yo te sugiero que le dejes el mismo nombre que está en la data si no te vas a confundir vaya mira vamos a crear nombres por ejemplo a enero al, al, al nombre enero, le va a corresponder el contenido de 20.500, ¿verdad? ¿Verdad? Enero es 20.500, ¿ok? Acá, si te das cuenta, hay varios nombres. Venimos y nos vamos a fórmula, administrador de nombres, clic en el primero, shift, y clic en el último, marco todos los nombres y los borro. Lo borro y le voy a aceptar. Aquí ya se perdió toda la referencia a esos nombres. Entonces ahorita los vamos a crear. Por ejemplo. Cada quien va a decidir si a enero le pone el mismo nombre que es, está en la data. Enero. O acá al nombre. Ojo. Al nombre le puedes poner ventas enero. O ventas guión bajo enero. Esa es cosa tuya. Cuando crearon nombres ahí se los explicaron. La idea es que este venta enero es el mismo enero, este. ¿verdad? Cuando lo dejo con rojo, entendemos que eso va a ser lo mismo. Mira, venta enero es el mismo enero, ¿verdad? Pero por lo general, yo prefiero mejor dejarle el mismo nombre, el mismo rótulo. Porque si estoy cambiando, me puedo hasta perder. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner los nombres. Ok, acá lo voy a borrar porque este es un formulario para buscar datos. ¿Estamos? Entonces, vengo y los nombres los voy a crear a partir de la selección. Marco todo esto, ¿verdad? Marco eso, me voy a fórmulas, me voy a crear nombres y le digo nombres desde la selección y le digo fila superior para que me cree los dos encabezados de arriba y también la columna izquierda, porque es lo más importante, ¿verdad? Me va a crear los nombres de los meses clic, ya está. Si te das cuenta, cuando le doy clic en enero, enero contiene, el nombre enero contiene 20.000. Y así sucesivamente, ¿verdad? Mayo contiene 19.000. Entonces vengo y todo esto está nombrado. Ahora, lo que voy a hacer es una extracción de datos. Hago este pequeño cuadro y a la par voy a poner las ventas. Imagínate que este cuadro es grande, ¿verdad? Entonces, nombres de rangos. Entonces, cuando yo aquí ponga enero, enero, me tiene que salir la venta. Aquí voy a poner los nombres de rangos. Por eso te decía que deben ser iguales, ¿verdad? Porque si yo aquí vengo y estoy inventando y pongo ventas de enero, eso no existe en Excel. Ventas de enero, el rango, ventas de enero no existe en Excel. Y yo digo, ¿cómo no? Porque es enero. Sí, pero enero no se llama venta de enero. Enero se llama como rango enero. Si le quieres cambiar nombre, entonces ya sabes, ¿verdad? Tenías que venirte al administrador de nombres y a enero aquí le das dos clics y aquí le cambias nombre. Y le puedes poner, para comenzar, no puede llevar espacio, ¿verdad? Aquí le puedes poner ventas-enero, bajo ¿verdad? Entonces, así, ah, si sí, ya existe, mira entonces acá yo llamo a ventas-enero y ese nombre sí existe, ¿verdad? Ventas-enero, pero porque lo renombré, ¿ya? Entonces eh, no es lo mismo lo que escribas a lo que existe, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Vaya, entonces ventas de enero lo voy a dejar así y los demás le voy a poner solo febrero. Ahora, ¿cómo llamo el valor del de, eh, nombre de venta de enero? Bueno, con una función indirecto. Está, indirecto, le digo indirecto y le doy la referencia del nombre. Entonces ya sabes que el nombre lo que contiene son los 20 mil y la Juana. Ahora vamos a poner como nombre febrero. Febrero. Mira, mayúscula minúscula es lo mismo. Lo que sí es que tenés que escribirlo bien, porque si no lo escribís bien, este febrero no existe. Mira. En sí, aquí, donde dice rango de nombres, lo que vamos a poner son los nombres que hemos creado arriba. ¿Ya? Que en el fondo son los mismos nombres acá, porque los hicimos desde la selección. Entonces voy a poner febrero, marzo, abril, y mayo. El orden no importa, mira, porque yo puedo, puede, en vez de marzo, puedo poner mayo. No importa, mira. Así que el orden no importa. Y para llamar el valor, pongo indirecto y le digo la celda donde está el nombre. Entonces, así conformo lo que es esta pequeña casilla de búsqueda. Ahora, ventas totales no existen. O oh, sí, vamos a ver. ¿En dónde está el total de todas estas ventas? Veamos. Ventas, mira. Ventas, mira. Ventas. Ventas tiene todos los datos de ventas. Entonces, las ventas totales están en ventas. Ventas. ¿Verdad? Ventas es todo el rango de ventas. Entonces, cuando yo le digo llámeme ventas, es lo que va a hacer es aludir a todo esto. Pero, ojo, ojo, acá en indirecto, si yo solo le pongo indirecto y le digo la celda del nombre de ventas, no me va a dar nada, porque no es un valor, es un grupo. En cambio, enero es un valor, febrero es un valor, pero ventas que va para abajo es un grupo, entonces yo lo que quiero es hacer operaciones con un nombre. Las operaciones con nombre se hacen así, mira. Vas a poner la función suma, abrir paréntesis, y adentro de él, que debería de ir al rango, vas a poner la función indirecto. Y en indirecto vas a llamar el nombre. En otras palabras, lo que le estás diciendo es, sume los datos o los valores que tiene el nombre ventas. Y el nombre, que y los valores que tiene venta son estos, 20, estos eh, cinco, cinco datos, ¿ya? Entonces, ahí es indirecto para que lo operes, lo tenés que envolver con la función suma, en el caso de suma, promedio, en el caso de promedio. Eh, bueno, básicamente ahí conteo en el de conteo, ¿verdad? Pero si lo vas a sumar, es así. Esa era una, o la otra era sumar esto, ¿verdad? Ahí es lo mismo, ¿verdad? Pero si ya los tenés todos los valores, llamalos. Entonces aquí hemos llamado nombres y con indirecto hemos presentado los valores. ¿Estamos con este ejemplo? Sí, todo claro. Veamos acá. Tenemos esta matriz. Vendedores y meses y en medio en medio se le llama matriz porque es doble entrada por un lado tengo vendedores y por otro lado tengo eh, meses eh, la matriz vendedor contiene todos estos datos verdad ok lo que nosotros queremos es dar el nombre de un vendedor dar el nombre de un mes y que me de los valores estamos siempre y cuando esté aquí verdad entonces tenemos esto de diferentes maneras. Primero tengo que ponerle nombre a todo, ¿verdad? Porque si tiene nombre lo puedo llamar. Y con indirecto puedo presentar lo que tiene el nombre, o sea, los valores, ¿verdad? Entonces venimos y vamos a seleccionar, controlé toda la data. ¿Ya? Y nos vamos a fórmula, gratis de la selección. Fila superior y columna izquierda. Vale, con eso me van a hacer los meses en vertical y los nombres en horizontal. Clic. Vale, mira. Venís y cuando yo le diga Kevin, puedo a buscar a, bueno, busquemos Eduardo. Mira, Eduardo y se marcan los valores de Eduardo. Los valores de Eduardo son los meses, son las ventas de los meses. Mira. Si yo llamo enero, mira, enero me muestra todas las ventas de enero de todos los vendedores, ¿verdad? Entonces, un, aquí yo puedo buscar datos para abajo, que son meses, y en filas, que son vendedores, ¿tá? Y la intersección son los valores. Ahora, ¿cómo los voy a buscar? Bueno, acá intervienen varias cosas. Si lo querés hacer con validación de datos, primero los meses no deben estar repetidos ni los vendedores, ¿verdad? Es lista única. Bueno, entonces, si lo querés hacer con validación de datos, perfecto. Si no, lo haces así escrito: digite el vendedor, digite el mes. Pero venís y pones en vez de Moisés, Moisés, mira. En vez de Moisés, pones Moisés. ¿verdad? La otra es que en vez de Juan, pones. Juana, ¿verdad? si pones Juana, el nombre Juana no existe. Entonces, si estás digitando, te expones a digitar mal. Entonces, lo que tenés que hacer es aquí una lista de validación. Estamos, o sea, está bien si digitas bien y el nombre existe del vendedor y existe el mes, ya sea en minúscula o mayúscula, te lo va a dar. Mira, Juan Marzo, Juan Marzo, 19,500. Con indirecto, buscamos, mira, entonces, vaya, te voy a explicar primero cómo es así. Vas a digitar el nombre del vendedor de los que estén en la lista y el nombre del mes de los que estén en la lista. Da lo mismo si digitas primero mes y después vendedor. Da lo mismo porque los nombres te los va la intersección va a ser la misma. Ahora, ¿cómo vas a buscar en directo? Vaya, mira, para mostrar el valor de la venta, o sea, Juan Marzo, Juan Marzo es este. Juan Marzo son 19.500, para mostrar ese valor vas a llamar indirecto. Indirecto, recordá que como es matriz, en el fondo trabaja con fila columna, ahorita estamos con indirecto estilo F1C1. Solo que si yo me voy y le digo que primero voy a buscar la fila, ¿quién sería la fila? ¿Vendedor o mes? La fila son los vendedores. Indirecto y le digo el nombre del vendedor. En el fondo es la celda. Ahí le estoy diciendo que me busque el nombre Juan. ¿Estamos? Un espacio o dos o tres espacios. Y luego le tenés que poner el otro indirecto para que te busque la otra coordenada. Y la otra coordenada es el mes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para mostrar los dos valores necesitas los dos indirectos con un espacio intermedio? Y ahí está, mira. El primer indirecto agarra el nombre mes y te va a dar el valor, ¿verdad? Pero como el nombre mes lo que hace es ubicarte en la fila, no sabe cuál de los meses es lo que querés. Eso te lo va a dar el segundo indirecto. El segundo indirecto le está diciendo las columnas. En este caso, él va a buscar en los nombres de arriba cuál coincide con el que has escrito. Entonces, como Marzo está bien escrito y coincide, te lo va a mostrar. Y la intersección es lo que está en rojo. Esa es una. La otra es así, mira. La otra es así. Tenemos nombres, ¿verdad? Esta es la función indirecto, mira. Indirecto. Y pones los dos y él hace la intersección. La otra es con, nom con el nombre directamente. Igual. El vendedor Juan. Mira, ahí te sale el nombre. ¿Verdad? Juan, un espacio. ¿Y qué me buscas? Marzo. Marzo. Y ahí te sale el nombre de Marzo, mira. ¿Estamos? Y allá se marca la intersección. ¿Se logra ver la intersección? Juan y Marzo. Acá tengo dos nombres de Marzo. <laughs> y vamos a poner, eh, abril le vamos a poner. Ay, mira. Sería igual Juan. juan espacio abril y aquí debe estar eh... ok entonces eh, aquí lo hemos hecho con indirecto ahora para ir terminando voy a poner una lista de validación para no estar escribiendo así. por ejemplo si quiero escribir cristian y escribo mal era eh, voy a poner una lista de validación. ¿Cómo hago para poner una lista de validación ahí? Botón derecho, en donde... Bueno, clic, perdón. Datos, lista de validación. Y acá, lista. Y en donde dice origen, como estoy en los nombres, voy a venir a marcar los nombres. ¿Estamos? Mira, y ahí elijo los nombres. La ventaja de esto es que me van a salir solo los nombres que están ahí arriba. Por ejemplo, agarro Francisco, mira. Pero en los meses también. Clic en el mes, datos, lista de validación, lista. Y acá en origen voy a venir a elegir los meses. Entonces, con lista de validación, la ventaja es esta, de que los mismos nombres que están en la lista te salen aquí, no hay chance de digitar mal. Y los, y los meses, los mismos meses que están arriba son los que vas a agarrar. Y el indirecto es así. El primer indirecto, bueno, un indirecto es para el nombre y otro indirecto es para el mes. Ahora, las ventas totales, eso eh, ya sabemos, ¿verdad? que eh, habría que buscar qué nombre tiene todos estos datos y ese nombre lo tiene el vendedor. ¿verdad? O acá le puedes poner. Y es así, suma vendedor. Entonces, el secretito de esto es la lista de validación que nace de los nombres y la lista de validación que nace de los meses. Entonces, así te evita de estar eh, escribiendo, por ejemplo, Kevin, mira, ¿y qué mes? Ya sabes, ¿verdad? De que media vez le hayas puesto nombre a los meses, así como están, no puedes venir y escribir acá, por ejemplo, en inglés, April. O sea, no, no, aquí ya esto ya, ya no, no sé si lo va a sacar porque realmente eh, April no está, mira. El nombre de abril está en español. Por aquí está. Estamos. Entonces, eh, hay que tener cuidado, no podemos cambiarle media vez, le hayamos puesto nombre, no podemos cambiar el nombre, a menos que te sepas venir a, al cuadro administrador de nombres y aquí buscas abril. ¿Verdad? Por acá tienes que buscar abril y aquí cambiarlo. Pero yo no te recomiendo después de que hayas puesto los nombres estés cambiando, o sea, si los pusiste así colocarlo. Entonces, acá en este cuadro hemos visto poner nombres a partir de la selección. Lista de validaciones y llamar los datos con indirecto. ¿verdad? El primer indirecto de la D12 busca el vendedor. Y espacio, al menos un espacio, ¿verdad? Mira, al menos un espacio para que te reconozca el segundo indirecto. Y con eso lo que estás haciendo es la intersección. ¿Qué intersección? Esta, mira. Primer nombre hace es esto y segundo nombre hace esto. Y la intersección es ese 17500. Eso es escribir así, acá, indirecto, espacio, y la otra indirecto. Sacás la intersección. <coughs> bueno, esto sigue todavía, miren, quedó un tema bien interesante, pero el tiempo es bastante corto. Listas dependientes. ¿A qué se refiere esto? Solo te lo voy a adelantar, porque ya tengo otra sesión. Tenés tiendas, y tenés tres tiendas. Cada tienda tiene departamentos, como almacenes, ¿verdad? Y cada departamento, pues tiene sus encargados, ¿verdad? Sus, sus empleados. Entonces, la lista de tiendas tiene adentro tres tiendas y cada tienda tiene adentro sus departamentos. Y los departamentos tienen su gente. Entonces, es así. Cuando le das clic a la tienda 1, por ejemplo, te va a salir lo que tiene, los departamentos que tiene la tienda 1. ¿Verdad? Cuando le das clic a al departamento específico que tiene la tienda 1, digamos si tuviera damas, te va a salir de empleado cualquiera de los dos, que elijas. Entonces, una lista te predispone a otra y, y la otra te predispone a la siguiente. Pero se llaman tres niveles, ¿qué quiere decir? Damas depende de tiendas. ¿verdad? En la tienda 1, 2 y 3 está damas. Pero podría ser que no estén todas, pero tienda 1 es diferente a tienda 2 y a tienda 3, mira. Entonces, una lista me predispone a abrir a la lista de la otra y la, la del segundo nivel me predispone a abrir la de tercer nivel. Esto lo vamos a aprender en la siguiente clase. Bueno, entonces, eh, si no hay dudas, sería todo por el momento. El indirecto, poco a poco, eh, te das cuenta, tiene varias aplicaciones y poco a poco las vamos a ir viendo. Practiquen con lo que hemos visto y la lista desplegable se llama lista dependientes con indirecto esa la vamos a ver en la siguiente sesión y otras cosillas bueno sería todo por el momento entonces sería hasta mañana practiquen con el adiós buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches